Que con este presidente, es un presidente que está insultando a todos los catalanes, está amenazando con crear una república catalana por segunda vez consecutiva. Yo creo que hay que sentarse en la mesa, Rajoy tiene que rectificar. No puede ser que el PNV esté marcando la agenda política nacional. España es mucho más importante que el futuro político de nadie. La agenda política no la pueden marcar los nacionalistas y, por tanto, yo le pido al presidente Rajoy que rectifique, que reconozca que esto no puede seguir así y que nos sentemos a ver cómo extendemos la aplicación del 155. ¿Tienes ocasión de ver las encuestas de hoy, la encuesta del país? Sí, salen una prácticamente cada semana. La realidad es que es una tendencia, ¿no? Parece que hay una tendencia clara, que hay un nuevo proyecto para España, que es Ciudadanos, que da igual en qué medio de comunicación o en qué encuesta, la inmensa mayoría de ellos pues, nos sitúan como opción de victoria, pero hay que ser muy prudentes, hay que seguir trabajando. El bipartidismo creo que se está agotando, que los españoles quieren pasar página, pero eso hay que consolidarlo en las urnas, como hicimos en Cataluña, donde ya ganamos las elecciones, y hay que hacerlo a nivel nacional. Pero en todo caso, como digo, es una motivación, es una foto, una tendencia de los últimos 5 o 6 meses, pero creo que es una buena tendencia, hay que consolidarla pues, trabajando duro, sirviendo a los españoles y sobre todo pensando más en España, como decía antes, que no en nuestro propio partido. Si hemos llegado hasta aquí es porque hemos sido responsables, porque hemos apoyado la estabilidad del país, porque hemos apoyado la Constitución, porque hemos apoyado también las reformas que hacen falta. Así que yo pienso que en vez de entrar en la batalla partidista hay que hablar más de España y menos de los partidos. Muchas gracias. Muchas gracias.